Buenas caballistas, hoy os voy a explicar cómo preparar un caballo para montar. Os voy a explicar cómo poner la montura y os voy a explicar cómo poner las bridas y lo que hay que hacer antes de poner el equipo. ¿De acuerdo? Ahora voy a buscar a mi niña Iris y nos vemos en breves. ¡Hasta ahora! Allí de abajo del todo tenemos a mi niña. ¿La veis? Tengo que irla a buscar. Y me ha visto y ya empieza a venir. ¿Eh? Iris, ya ha llegado tu pesadilla. Ahora está viniendo. Ah. Ven aquí, no seas perezosa. Muy bien. Buena chica. Muy bien. Antes de llevármela, siempre le doy un poquito de agua porque el paddock es bastante grande y son perezosos. Y los jodíos, a veces, aguantan sin beber para no venir hasta aquí caminando. Va, vámonos. Venga. Bueno, nos vamos camino al preparador. Vamos, Iris. No seas perezosa, que esta subida no le gusta mucho. Y si os digo la verdad, a mí tampoco. Porque es muy fuerte. Vamos camino a preparar a Iris. Aquí le pongo suavizante en las crines, ya que me gustan mucho los caballos con crines y prefiero no romperlas. Así que un buen suavizante para romper los menos pelos posibles. En la cola lo mismo, sobre todo en la cola, que es donde se enreda más. Luego procederemos a la limpieza de cascos, ya que siempre hay que revisar los cascos antes de montar a caballo para evitar problemas en sus patas por si tienen alguna piedra clavada. Como podéis ver, la mayoría de los cascos los tiene limpios, simplemente se los reviso, ya que en verano normalmente no tiene piedras ni nada. Finalmente, un buen cepillado, ya que es muy importante que no le queden restos de suciedad, sobre todo por el lomo, ya que la montura le puede rozar y hacerle daño. Así que, aparte de estar guapa, previenes de que tenga algún problema a la hora de ponerle la montura y de rozarse. También cepillo siempre, tengo manía de cepillar siempre la parte baja del caballo, o sea, donde va la cincha, por lo mismo, por si hubiera algo que le pudiera rozar. Ya lo último son las crines, y al ponerle suavizante ya habrá hecho un poco de afecto, ¿vale? La cola primero la cojo desde abajo, por si se rompen pelos que no sean desde arriba. Y luego ya ir cepillándola poco a poco para evitar romper los menos pelos posibles. Y tú, que no ayudas mucho, tira para allá. Venga. Tira para allá que no salga la pantalla. Ahí. Y por último el flequillo. Con sus campanitas. Vale. Ya que en verano no me gusta poner vendas, ya que sobrecalientan el tendón.
Así que en verano la yegua vive con tendones, digo, con protectores all day, all. Los protectores sirven para proteger los tendones y las campanas sirven para que el caballo no se toque desde atrás y se haga daño en los pulpillos o se arranque la herradura. Ya la tenemos lista para ponerle la montura. Pero antes le voy a hacer unas trenzas. Le hago trenzas para que no le... Pues porque me da la gana. No es que sea un peinado muy chulo, pero es práctico. Por lo menos el aire no hace volar las crines, no se te enredan en las manos y en verano no le da tanto calor a la yegua. Así que este es el peinado de trabajo. Bueno, como siempre, la cincha la coloco aquí. Ponemos primero la manta, que quede centrada, que la costura de aquí en medio quede en la columna del caballo. Luego el salvadorsos, que yo siempre me gusta poner salvadorsos, además también me queda centrado. Y finalmente la montura. Pero no la dejéis caer, ser suaves. Una vez tengamos la montura, ven para acá. Con los dedos aquí, para que suba la manta, la acoplamos para que este quede ahogado y así no la aprietará. Y la colocamos aquí. Los latiguillos, siempre pasarlos por aquí, que evitará que la manta se mueva. ¿Me acompañas, cámara? Los otros latiguillos, pues lo mismo. Eso evitará que la manta se mueva hacia atrás. Y ya ponemos la cincha, normalmente a un punto que podamos apretar bien, ¿vale? Siempre pasar por la parte de arriba lo que es el latiguillo, no pasarlo nunca por aquí, ¿vale? Nos vamos al otro lado. Acoplamos un poco la silla por si se ha movido. Y ya volvemos a pasar el latiguillo por el agujero de arriba, donde tiene la ruedecita, y lo ponemos al primer agujero, sin apretarlo demasiado. Está muy floja la cincha, pero no pasa nada, porque no es bueno apretarlas de golpe. Una vez ha pasado el tiempo, entonces apretamos otro punto, y otro, hasta que esté bien apretada, pero poco a poco, ¿de acuerdo? Y así más o menos es como preparo la silla. Ahora veremos las bridas. La silla al final tiene que colocarse detrás del hueso de la espalda, por encima de la cruz, y luego la cincha tiene que quedar 4 dedos de la axila del caballo. Esta sería la posición correcta. Para poner las bridas, importante, primero las riendas, así el caballo siempre estará controlado, ¿vale? Segunda importante, que no tenéis que hacer vosotros, pero sí, yo sí, porque tengo que... Hay veces que Iris se corta mal con las orejas y siempre antes de ponerle las bridas le toco las orejas y ya se corta bien. Luego, quitamos la cabezada. Tenéis dos opciones, o atarla en el cuello o soltarla. Pero si la soltáis, Iris, las esperas, vigilar que no se os enrede aquí. Tenéis que bajarla hacia las repetidas. Y entonces ya tenéis la yegua controlada. Poniendo la cara encima del hombro la tenéis más controlada aún. Y entonces ya es cuestión de ponerle la fila. Primero la oreja más lejos que os queda. Y luego la otra. Que una vez la tenéis colocada, ya le arregláis los pelitos y empezáis a brochar cosas. ¿Se puede usted acercar, cámara? Gracias. Sobre todo mirar que la muserola quede por dentro. Que a veces que queda por fuera y como es el otro lado no os dais cuenta. Entonces, que quede por dentro. Y ya empezáis a brochar cosas. Primero la muserola, ni muy fuerte ni muy floja, lo normal, depende de cada caballo, cada caballo necesita una cosa diferente. El cierrabocas, pasando por debajo del filete. Bueno, esto es un cierrabocas, si digo una brida inglesa, si tenéis otras no llevará cierrabocas. Y lo mismo, depende del caballo que necesite. Y una vez tengamos el cierrabocas, ya el ahogadero.
que eso lo que hace es evitar que la cabezada salga por las orejas. Tenemos todo bien, todo muy majo. Y ya tenemos a la yegua preparada para empezar a montar. Antes de nada, volvemos a apretar cincha. La andamos un poco y ya acabamos de ir apretando cincha. Acordaros siempre de guardar los latiguillos sobrantes, si no a la hora de montar os van a molestar.